La quinta temporada, una temporada que ha sido la mejor para todos y para otros la peor por las polémicas que han salido. Realmente nos ha mostrado demasiado esta quinta temporada, como el hecho de decirnos que si el Adrinel se podría hacer real, si realmente por fin Gabriel Agres perderá, o si sobre todo, si el Marichat será al final se cumplirá, o si incluso habrá más ships. Ha mostrado demasiado y ha sido una de las temporadas que más orden ha tenido en la historia, por así decirlo, que una tras otro, un capítulo tras otro nos ha mostrado cosas. ¿Y realmente siempre ha sido así o no? Bueno, según las palabras de Thomas Astruc, la temporada 5 es especial. Es por ello que en este video vamos a resolver esa duda. ¿Realmente la temporada 5 será la mejor de la historia o seguirá siendo superada por las siguientes temporadas? Así que, si quieres saberlo, quédate en este video. Y sobre todo, si la sexta y séptima temporada y octava son canónicas. Primero que nada, ¿qué pasará con el creador de la serie, Thomas Astruc? Bueno, hace un par de meses él dijo que se iba a quedar como supervisor artístico, nada más. Y bueno, tal vez ayudando a los diseños y tal vez dando opiniones acerca de la serie. Pero el propósito que dijo es expandir el universo milagroso. Que la serie llegue a más series, que se convierta en más series como Lady Dragon, tal vez los héroes de Nueva York, etc. Y es algo que nos han mencionado a través de todo esto. Bueno, sabiendo esto, creo que el creador de la serie ha dejado de escribir la serie y que la... demás temporadas prácticamente ya no serán escritas por él. No sabemos quién será el escritor, pero pudimos saber que Wilford Payne mostró algo donde nos muestra que realmente ya están empezando a escribir la sexta y séptima temporada de hace un par de meses. No han ocurrido tantos, unos 3 o 4 meses han pasado de eso, pero nos mostró eso, que estaban empezando a escribirlas. Y él siempre ha mencionado, el creador de la serie, de que aunque no sea el escritor, va a ayudar en el supervisar los diseños artísticos y que va a ayudar a expandir la serie. Bueno, y si eso es verdad, demuestra que el Wilford Payne, el coproductor, ayudará también en la escritura. Creo que eso conlleva. Y bueno, tal vez eso nos traiga mejores cosas en la sexta y séptima temporada. No digo que a lo mejor sean las mejores temporadas, pero podremos decir que eso haría mejor las temporadas. En cierta forma, sí. Porque no creo que tampoco las ideas de Thomas Astruc se vayan completamente, porque bueno, al mismo tiempo él era el dueño de la serie y si va a quedarse como supervisor artístico significa que va a apoyar a la escritura. Así que por ello creo que sus ideas no se irán de todo ni siquiera en la escritura, así que podré opinar. Y bueno, además de que él dice que escribió la Biblia de Lady Dragon, que bueno, en un momento hablaremos de esa serie. Y al parecer es algo muy importante todo esto, que él se convierta en el supervisor para ver el diseño, para ver cómo van a diseñar a los nuevos personajes, al nuevo villano. Aunque bueno, a lo mejor él ya lo tiene planeado, porque se ha pensado en un hotbot del futuro desde hace mucho tiempo. Así que es lo que quiero que sepas de Thomas Astruc, que ahora se convertirá en un supervisor simplemente artístico, pero creo que no dejará de aportar a la serie. Ahora lo siguiente, el capítulo 27 no es canónico y sobre todo, ¿por qué la quinta temporada se tendría que ver en orden cronológico? Bueno, de que el capítulo 27, Thomas Astruc dijo que eso está descatalogado, que no es canónico. Además de que contestó diciendo que la quinta temporada un día despertará, así que la quinta temporada será algo especial, algo único, que quisieras ver en orden cronológico. Y alguien le preguntó si también la sexta temporada tendría que verse así, en orden cronológico, que sería muy importante, igual que la quinta. Lo que dijo que la quinta temporada era especial, que era algo único y útil, algo increíble, excepcional, y creo que nos ha demostrado eso. Nos ha demostrado que la quinta temporada ha sido una de las mejores. Así que, bueno, ¿por qué te voy a decir que también todas las temporadas se tienen que ver por orden cronológico? Porque a pesar de que la quinta temporada nos ha mostrado una cosa tras otra más seguido, te puedo asegurar que las demás temporadas también serán importantes al verlas. O sea, creo que esto que nos dice Thomas Astruc es porque decir que a lo mejor la quinta temporada será lo último que escribirá él. Y eso es lo que quería llegar. Creo que por ello dice eso de la quinta temporada, aunque puede ser que me esté equivocando, porque a pesar de eso, la cuarta temporada también nos mostró cosas muy seguidas que para mí, si no la mirabas en orden cronológico, podrías haberte perdido en un momento. Pero creo que queda claro, pues, que no pasa eso. Ni siquiera en esta quinta temporada creo que te pierdes de tanto o te das cuenta, aunque sí pueden pasar una cosa que otra cosa, también en la cuarta temporada, pues, temporada pasada pasaron. Y puede ser que se refiera también a que a lo mejor han pasado más cosas en esta quinta temporada. Y sí, tal vez a eso se refiera totalmente, pero creo que también sea lo que va.
Creo que esta quinta temporada será especial por principalmente todo lo que se ha revelado, más que la cuarta. Y bueno, creo que entiendo completamente por qué Thomas Astruc nos dice eso. Y creo que se refiere más que todo a decir que la quinta temporada será un... el que nos ha demostrado todo. Pues nos mostrará si realmente la Dreadnought será real, si el Marichat, cómo quedarán los personajes, al final qué pasará con la derrota del villano. Y creo que por ello se tiene que ver en orden cronológico más que las otras. Creo que eso se refiere. Pero como te digo, todas las temporadas son importantes. Pero también podemos decir que lo dice porque la sexta temporada será simplemente un reinicio de todo. ¿Y a qué me refiero que será un reinicio? O sea, que vendrá un nuevo villano y vendrán nuevas metas. Así que significaría que ese nuevo villano y esas nuevas metas que se tienen que cumplir reiniciarán todo en un cierto sentido. No me refiero que el poder absoluto va a cambiarlo todo, que se va a reiniciar desde cero. No. Creo, eso olvídalo en este video. A lo que me refiero es que va a haber un nuevo villano y van a haber nuevos metas. Puede ser que a lo mejor el, si el Adrined o el Marichat o el Ledrien o cualquier ship se hace como real por un momento, eso calmarán las cosas. O puede ser que al final no terminen, simplemente terminen como amigos, aunque ya son pareja. Al final el Adrined termina y terminen como amigos, diciendo que aún no están listos para una relación y que esperarán. Y puede ser que ahí dejen las cosas simplemente. Por eso intuyo de que eso se refiere el creador de la serie, que realmente la sexta temporada será como algo como inició la primera. O sea, decir, bueno, ya dejé a Adrien como mi amigo, ya pasó esto, ya pasó lo otro, o ya me enamoré de Casnoa, estamos en una relación. Nos mostrará ahora el reinicio de todo, como decir cómo se maneja la relación, algo más random, o sea, decir algo rápido, como pasó la primera temporada, el nuevo villano, mostrarnos quién es. Todo eso volverá a repetirse, pero con una manera, como ya sabemos quiénes son, será algo más rápido, pero al mismo tiempo algo que a lo mejor no tenga tanta incumbencia al principio. Por eso creo que la sexta y séptima temporada serán como la primera y segunda, pero con mejores cosas y explicaciones. Creo que cosas que son importantes, pero al mismo tiempo más escondidas y que a lo mejor no las tengas que ver tanto en orden, como la quinta temporada. Creo que eso se refiere. Y bueno, pero yo creo que volverá a haber una temporada igual especial como la quinta, porque creo que en esta quinta no se va a dar la revelación de identidades. Y bueno, ¿en qué cuál temporada será la especial para la revelación de identidades? Bueno, he suponido realmente que si hay más temporadas o más de 8, realmente podría decir que como mínimo la octava temporada será eso. Y creo que si la octava temporada podría mostrarnos la revelación de identidades, creo que esa temporada seguirá siendo especial y que esa también la tendrías que ver en orden cronológico si eso llegara a pasar. No digo que pase o que va a pasar. Te lo digo porque realmente, mediante mi experiencia, creo que otra temporada será igual de especial que la quinta, ya sea porque sea la temporada donde se revelan las identidades. Y no me gustaría que fuera una temporada X y random que solamente se revele, porque sí, me gustaría que pasaran cosas interesantes como pasaron, como están pasando en esta quinta. Y por ello creo que podría ser, esto no se sabe si en qué temporada saldrá. Yo nomás digo que podría ser la número 8, podría ser la novena o la 10, si hay más temporadas, que eso podría pasar. Y bueno, creo que eso haría que las otras temporadas sean especiales. Sobre todo la otra temporada sea tan especial como la quinta. No digo que la sexta y la séptima la serán, porque eso, como lo dijo el creador de la serie, pero como te digo, creo que también es basado también en su opinión de que será la última serie, que a lo mejor la última temporada que a lo mejor escribirá. Pero puede ser que lo diga porque será especial, como hemos visto que es especial. Y que ya la sexta y la séptima no serán tan importantes verlas en orden, pero llegará una temporada de nuevo en donde será tan especial como la quinta que tendrás que verla de nuevo en orden cronológico. Que será la temporada donde veamos por fin esa revelación de identidades que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Y realmente no creo que ocurra en esta quinta temporada, porque creo que hay mucho jugo ante ello todavía, pues. Creo que ha pasado muy poco tiempo para una revelación de entidades. O sea, como nos mostró la serie, que solamente han pasado 300 días. Y sabiendo que va a haber otro enemigo, no creo que la revelación de identidades se haga aún. Así que por ello, baja tus expectativas ante eso. O sea, no hay posibilidades de que ocurra en esta temporada. Creo que es bastante baja. Y bueno, mediante lo que digo, creo que la sexta y séptima también bajará. Habrá una hora tanta probabilidad, pero creo que una vez pasando la octava, por fin habrá algo que nos lleve a esa revelación de identidades. Y quién sabe, tal vez un timeskip. Pero bueno, eso fue lo que se mencionó. Y ahora pasemos a lo siguiente, que es decir que si la sexta o séptima temporada son canónicas o no. Bueno, he leído varios comentarios o opiniones en Instagram donde dicen que realmente la sexta temporada no es canónica,
Ok, la séptima tampoco, porque dejarán de ser escritas por el creador de la serie, Thomas Astruc. Bueno, aquí podríamos decir que en cierta forma podrían tener razón y en cierta forma no. Porque ha pasado un cierto caso donde el creador de la serie, Akira Toriyama, decidió escribir una parte del anime de Dragon Ball Super y la otra parte lo escribió otro señor, ¿no? Pero sí pasa, o sea, Toyotaro, bueno, ya me acuerdo, parece que Toyotaro escribió a continuación de Dragon Ball Super y lo mismo pasará aquí con Miraculous. Bueno, podríamos decir que a lo mejor sí, porque bueno, a pesar de eso, lo que escribió Akira Toriyama en su anime o en su serie, Dragon Ball, parece que sí es canónico. Y después de eso también decidió compartir su diseño y su historia a otras personas que escribieran las ideas, pero si él no le parecían, también lo iban a quitar. Y si él quisiera, o iba a volver a hacer. Él escribe un capítulo a veces y a veces lo escribe otra persona, como decir que están compartiendo ideas entre ambos. Y creo que eso podría pasar con Thomas Astruc, una vez que a lo mejor tenga más ideas y que vea las ideas de los demás, se le ocurre una idea para a lo mejor él escribir la novena o décima temporada y regresar como escritor. Aunque bueno, aunque también pasó cosas con Dragon Ball cuando escribieron Dragon Ball GT, que el creador no tuvo nada que ver, aunque mimó. Y al final, Dragon Ball se reinició y Dragon Ball Super, así que volvió a escribir, ser escrita por Akira Toriyama porque Dragon Ball GT no fue canónico, fue escrita por otra persona. Así que también podremos tener ese defecto ante Miraculous entre la sexta y séptima temporada, sí, porque podría ser, puede ser que el creador de la serie quiera repetir por su jugo, pero puede ser que al final sí sean canónicas porque en el último momento decida, yo mismo voy a continuar la historia. O sea, me gustó lo que escribiste, me gustó todo eso y voy a continuar la historia como yo quiero. Esa podría ser otra opción. Por lo te digo que no hay que tirarlas que son incanónicas o canónicas. Vamos a poner que sí lo son por ahora, mientras, porque vemos que el creador de la serie va a apoyar eso. Y bueno, al parecer sí lo apoya y Jeremy Zack también, creo que son más que obvio que son canónicas y que son importantes. A diferencia de los cómics que se escribieron por parte de otra persona que bien conoces, donde se muestra a Maestria y a Marinette en el lago de los cisnes. Y donde nos revelan que los Miraculous fueron creados por un mago, prácticamente son incanónicos. Hasta el creador de la serie lo dice, esos no tienen nada que ver. Igual podría ser que la sexta temporada al final tome retorno porque él apoyará eso completamente. Así que, como te digo, no se sabe eso. Y dime, ¿qué piensas? ¿Piensas que la quinta temporada será la más importante de todas? ¿Ha sido la que más te ha gustado? ¿Ah, o ha sido la que menos te ha gustado? ¿Piensas que volverá a tener una temporada, volverá a tener una relevancia tal vez en la octava, novena, o décima, o séptima? ¿Volverá a ser tan relevante como la quinta? ¿O piensas lo contrario y piensas que la quinta temporada siempre será la mejor? Es una opinión que yo solamente te pido. Y bueno, si te ha gustado este video, si te ha gustado la información, no olvides suscribirte al canal para que así no te pierdas los videos, información acerca de la serie, etcétera. Comparte este video para que más se enteren de lo que pienso. No olvides irme a seguir a mis redes sociales. Ahí también te estaré informando sobre todo y todo. Y eso. Y sayonara.